Estamos reunidos en nombre de la Madre Tierra, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que la Madre Tierra nos da de mamar todos los días. Todos los días. ¿Pero qué le damos a la Madre Tierra? Hoy, dentro del calendario maya, nos marca el número 12. ¿Verdad? Es un número alto, también de equilibrio. Y ojalá que haya un equilibrio entre los pueblos de América, entre los pueblos de Centroamérica, y ojalá que el gobierno de Estados Unidos también entre en sintonía con los pueblos, porque también ellos son humanos. Gracias también a la caída del sol, porque de esa manera podemos descansar. Gracias al aire por permitirnos respirarlo, por tener vida. Gracias. Bueno, los invito a conectarnos con Dios, que son los pies que están conectados con la tierra y nuestra energía en la cabeza que conecta con el cielo. Entonces, para que Dios nos dé esa fuerza, ese equilibrio, que cuando nos encontremos con grandes dificultades, no vayamos de cabeza o no entremos en depresión o en desesperación. Pues con esta danza en silencio. De alguna manera debemos sacarle lo positivo a este encuentro y llevarlo a los estudiantes, a nuestras comunidades, a las mujeres y, ¿por qué no?, a los gobiernos también, si es necesario, porque también es importante que los gobiernos sepan que nosotros somos pueblo y ellos fueron electos o electas por el pueblo, entonces también deben de responder a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay luchas, pero también porque también hay diferencias, ¿verdad? Tanto de gobiernos hacia la población y pues porque también existe todavía el racismo, ¿verdad?, en nuestros países. Gracias muy especial a las compañeras de Guatemala que han dirigido la ceremonia. En el nombre del equipo de investigación, quiero darle la bienvenida a este encuentro. A lo largo de nuestro proyecto de investigación, ustedes nos han dado la bienvenida a sus comunidades. Este no es el encuentro del equipo de investigación, es su encuentro. Es una oportunidad para que los nicaragüenses y los guatemaltecos se conozcan. Una oportunidad para que ustedes usen este espacio para compartir información, compartir perspectivas y compartir valores culturales tan profundamente vividos. Sin embargo, en los próximos días, más allá de organizar un espacio en el que podamos conocernos, los miembros del equipo de investigación quisiéramos profundizar nuestra comprensión de
de su pensamiento sobre los programas que traen grupos de estudiantes a sus comunidades y cuáles ustedes creen serían las mejores maneras de relacionarse con ellos, de forma que respecte sus prácticas culturales y prácticas comunitarias. Bueno, yo siento que es un espacio importante que tal vez la mayoría de los académicos norteamericanos olviden o dejan de lado. Un espacio para uno devolver la información que den a las comunidades, que saquen de las comunidades, y que también un espacio para que las comunidades puedan compartir entre sí y validar el conocimiento que sacaron. O sea, yo siento que hay usualmente como un proceso de despojo en cuanto al conocimiento, que viene alguien de afuera que saque el conocimiento y la comunidad más nunca se escucha nada más de eso. Entonces es un espacio importante para uno, para que los académicos de afuera puedan ver si lo que ellos interpretaron de todo el conocimiento es de verdad lo que las comunidades piensan. Y nuestra situación que hemos tenido aquí en Guatemala o en Nicaragua, por ejemplo, en Guatemala y en Nicaragua han sufrido en diferentes ocasiones, ¿verdad? Lo que venimos es compartir y luego también intercambiar, y luego en nuestra comunidad pues también compartimos lo que hemos escuchado, oído y visto en otro país, como que estamos ahora, pues estamos compartiendo nuestra experiencia. Pero si hay un grupo que quiere rescatar esa cultura y todo eso, ¿cómo sentiría usted? Es más, yo me sentiría adelante. ¿Y cuál es la comida típica de...? Sí. Arroz, frijoles y tortillas. La yuca, cuando hay dinero. La yuca nada más. Ajá. Después de vuelta a veces conseguimos algún platito con algo. Solo eso, ¿sí? Y es café. Pero es rico. ¿Y qué otras cosas hacen de la yuca? El diálogo que hemos instalado con Juan y con Edwin y con Tobías, de conocernos un poco más, pues eso también nos permite abrirnos más a conocernos interiormente. Román decía, me comentaba de que en su lugar trabajan en un tipo de turismo sostenible. Ellos tienen un lugar donde ellos llegan los turistas y entonces ellos adquieren un recurso a través de ese tipo de turismo sostenible. Entonces, otra cosa diferente a como se trabaja en otras organizaciones, me llama mucho la atención eso. Con el compañero Juan Carlos, ¿verdad? La percepción que él tiene, se lo voy a leer como él me lo puso, me lo dijo. Sí. Sobre mi comunidad, ellos dicen de mí, mi comunidad vive en una pobreza, no tienen educación, no sabemos hablar en inglés. Ellos vienen a sacar fotos de los ríos, de la madre tierra. Nosotros estamos, o sea, que hay mina, hay petróleo y que todo eso a veces se abusa. Entonces, yo me sorprendí porque también como me tocó hablar con él, yo le dije lo que estamos trabajando en nuestra comunidad, que a nosotros se nos dice que nuestra comunidad es una comunidad muy organizada, tenemos bastante árboles, ellos van por los pájaros, por los frijoles nuevos, por lo que comemos, por la levantada oscura, les gusta cuando uno les está haciendo la taza de café, entonces para mí es algo diferente. Con Mike, por ejemplo, la primera pregunta fue, pues él decía que se sentía orgulloso y veía bonito la parte en su país que es Toronto, que es muy visitado y es muy diverso en cuestión de visitas de diferentes países del mundo, porque hay rusos, hay españoles, hay guatemaltecos. Pero para mí hay algunas cosas de esto interesante que habíamos. Pues estoy buscando unas fotos de mi UCB por
unas fotos de las actividades que hacemos en la comunidad, bueno, más que todo en la parroquia, como venimos de una parroquia. Entonces, el trabajo, los talleres, las oraciones desde la espiritualidad maya y las visitas a las comunidades. Entonces, para dar a conocer un poco al grupo el trabajo que hacemos. Tenemos como varios videos, tenemos varias cosas, pero estamos seleccionando las más importantes, las que nosotros creemos que sean las más correctas para que estén ahí y que representen la comunidad. Equipo de San Marcos, Sibinada de San Miguel y Sehuacán, para que presenten ahorita el material que ellos traen para presentar su comunidad. Generalmente en la mayor parte de los municipios hablamos el idioma maya. Entonces nosotros sabemos hablar bien nuestro idioma y sabemos escribir, sabemos cantar en nuestro idioma. Entonces, prácticamente, o sea, mejor dicho, para presentar, para que sea más visual, entonces tenemos la modelo aquí. Nosotros trabajamos con un grupo de jóvenes ahí en la región desde el 2010 y el compañero Tobías y Yasmín nos estuvo acompañando durante varios años ahí en la región en las diferentes actividades y luchas que se ha llevado a cabo ahí en la región. Como decía bien la autoridad que viene con nosotros, tanto estudiantes de la Universidad de Ixil y organización de jóvenes y entre otros, las autoridades siempre nos hemos coordinado en las distintas actividades, ¿verdad? Y en este momento nos gustaría presentar un trabajo que se realizó juntamente con el compañero Tobías. Es un pequeño cortometraje que ahí refleja un poco las distintas actividades que se realiza ahí en la región. Salido cosas importantes, por ejemplo, una de las cosas es cómo es que se puede descolonizar el proceso de traer gente de afuera hacia las comunidades. Y como yo creo que se ha dicho a lo largo, casi la mayoría de las investigaciones en este sentido están sobre cómo es que qué aprenden los estudiantes norteamericanos. Entonces viene siendo como una forma como de privilegio histórico, que siempre consideramos primero cómo es el gringo, cómo es la persona de afuera, y no se considera el bienestar, los problemas problemáticos de la comunidad. El encuentro hoy ha logrado como dar vuelta a ese proceso. La pregunta primero, no, ¿cómo es la cosa cómo son las comunidades? ¿Cuáles son los efectos de estos grupos que vienen? Y cómo que se pueden esos grupos llegar no solo para el bienestar de ellos, para el conocimiento, para sus procesos de aprendizaje y eso, sino que cómo es que ellos pueden llegar de una forma que respeta la autonomía de la comunidad, que apoya al bienestar de la comunidad. Yo siento que eso debe de ser las preguntas que todos hacen primero, no solamente qué es lo que pueden aprender mis estudiantes, qué puedo aprender yo como estudiante gringo, sino cómo es que yo puedo llegar respetuosamente a la comunidad y ayudar de alguna forma u otro, respetar las normas de la comunidad, etc. Más importante que nada, las que puede conocer las comunidades que reciben con sus brazos abiertos a los estudiantes voluntarios y voluntarios que vienen a trabajar aquí. Esta investigación también se hizo en Guatemala y les comento todo esto solamente como un inicio, porque realmente este espacio no se trata de la investigación, eso solo fue un pequeño el punto de partida. A través de esta investigación nos dimos cuenta de que los espacios de diálogo entre comunidades, organizaciones y grupos son bastante limitados afuera de los programas, entonces quisimos dar la oportunidad para abrir ese espacio. Entonces, para mí es un honor poder dar la bienvenida aquí. Bueno, yo me llamo Tomías, yo soy de El Salvador, pero estoy acompañado de la delegación de Guate. Nosotros queremos escuchar primero por mi amigo, porque ellos van a compartir cosas muy íntimas, cosas muy profundas de experiencia y anteriores, algunas cosas positivas, otras cosas negativas. Ellos quieren saber primero por
están aquí. A veces siento que fallamos en hablar con las comunidades honestamente de cómo se sienten al recibir a personas en sus casas y en sus comunidades. Entonces, tengo mucho interés en aprender de ustedes. Estoy muy interesada para ver cómo quedó todo con la investigación, pero también como trabajadora con las canadienses, realmente estoy muy, muy emocionada y muy interesada en ver pues cuáles son fueron los resultados y qué piensan pues las comunidades, porque yo también me siento como que a veces fallamos en la comunicación con las comunidades y viendo realmente cómo se sienten pues con los grupos. Entonces pues para mí también es un honor de estar acá. Trabajo con Cantera, una organización basada en Managua, y bueno, yo trabajo primeramente con las delegaciones, con los grupos, con los voluntarios, y siempre estamos en esa conversación de cómo podemos hacerlo para que sea una experiencia de dignidad también para la gente que está recibiendo los grupos de los Estados Unidos. Un poco de chiste, pero son experiencias que ellos en estos días han estado compartiendo entre ellos y han encontrado que les ha pasado tanto a Guatemala como a Nicaragua. Entonces, nos gustaría escuchar qué es lo que ustedes han visto, si eso también, si son cosas que ustedes han observado cuando han llevado los grupos a la comunidad o qué, ¿verdad? Todo lo que se presentó es lo que se vive en las comunidades, y muchas veces eso lo evaluamos solamente a nivel de comunidad después que pasa. Entonces, ¿qué es vital en esto? Lo vital es que la toma de decisiones la tiene que hacer la comunidad. La comunidad tiene que hacer la toma de decisiones, y si viene algo inesperado, así tan rápido, tan exigente, entonces vamos a poner nuestra posición y vamos a decir que no, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Y lo otro, son dos cosas muy importantes para nosotros cuando los grupos llegan. Uno, primero la toma de decisiones, nos gusta que tomar en cuenta a la comunidad, nos gusta preparar bien las cosas, y lo otro es, ¿qué beneficios? No son tanto los beneficios materiales como presentaban ahí, o que nos deja comida o nos deja algo, no es eso, sino son las relaciones sociales. Las relaciones sociales, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las perspectivas que quedaron en la comunidad para recibir a otro grupo? ¿Y qué pasa con los extranjeros después que se van? ¿Se olvidaron? No hay más información sobre ellos. ¿Qué están haciendo con la historia que comentaban las personas de la comunidad? ¿Qué hicieron con la historia? Yo estaba hablando con Belinda y decía, verdad, que al inicio de los 80 se daba mucho en estos espacios de reflexión, y de alguna manera por el trabajo, porque las organizaciones andamos metidas en 20.000 cosas, ¿verdad? Pues se dejaron de hacer, y pues son tan necesarias, ¿verdad? Como sentar en estos espacios de discusión. Y a mí lo extraordinario que me parece es poder estar sentado como organización y como comunidades reflexionando, ¿verdad? Porque muchas veces, en mi experiencia de trabajar con organizaciones, es que hacemos la evaluación al fin del año. Mandamos dentro del informe que queremos, mandamos ahí al final un documento que dice, evalúa la delegación. Al fin de año, ¿qué pasó? Ya las comunidades, su comunidad anda en otro rollo, si evaluaron algo y no les gustó, ya se les ha olvidado, ¿verdad? Y pasa un montón de cosas, y uno mismo a veces recibe como organización esa información y a veces no se sabe qué hacer, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Porque tenés que tener otra delegación, otro grupo a quien estás respondiendo también, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es, me la hago a mí misma, ¿verdad? Con el fin de querer hacer un aporte a la comunidad, ¿cuál es el precio que se está pagando? Yo creo que es muy importante, tal vez tres cosas, ¿no? Dentro de las visitas que hacen las personas con la comunidad. Uno, yo creo que es la comunicación, tanto del estudiante como de la familia donde él se va a quedar, ¿no? Porque si los dos hablan español, las cosas van bien. Pero si el estudiante habla inglés y la familia español, es muy difícil. Dos, yo creo que los estudiantes que deben visitar las comunidades al menos deben de tener
un año de preparación para conocer primero la cultura, ¿no?, de la comunidad donde van, para que ellos entiendan mejor, ¿no? Y no van a conocer la cultura o la comunidad, las costumbres en 2 o 3 días, por lo menos un mes, 15 días, un mes, para que ellos puedan conocer. Es como facilitador de este tipo de experiencia, es muy difícil a veces porque estás en medio. O sea, tenés que comunicarte bien con la comunidad y quizás, siendo extranjero también, de los Estados Unidos, quizás no te van a decir realmente cómo se sienten o cómo les fue con la experiencia. Entonces, claro, le da pena, pues, porque no van a decir, bueno, no quiero recibir como a nadie ya, por favor, directamente a mí quizás, pero a otra compañera o otra compañera que trabaja en la misma organización quizás sí. Y también sos una persona de referente también para los grupos que están viniendo. Entonces, claro, para no hacerles sentir incómodo o incómoda, hay que como acomodarles, pero obviamente, como vimos en la obra, fue como chocante, pues, especialmente con el grupo de los Estados Unidos, que fue un poco más exigente, como dijeron, que, bueno, no sé. No necesariamente son las cosas que son positivas o negativas, sino que lo central tal vez es que la comunidad tenga la oportunidad de descubrir propiamente, ¿verdad?, qué es lo que le provee dignidad, qué es lo que le permite realmente lograr el beneficio de que su comunidad tenga buen vivir. Que la comunidad lo descubra y que la comunidad tenga la posibilidad de combatir esto de manera honesta sin ningún tipo de temor, ¿verdad? Y que del otro lado también de la coordinación pueda haber esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso yo creo que es un elemento muy importante, y el elemento del autoconocimiento. Conocernos nosotros mismos es muy importante para saber por qué reaccionamos de esta manera, por qué pensamos de tal manera, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos autoconocimiento, nos conocemos mejor a nosotros mismos, ¿de qué somos posibles? ¿Qué podemos hacer mejor? Los principios, ¿verdad?, de que son importantes, la comunicación previa, también lo menciona el joven aquí, ¿verdad?, el trabajo que se hace antes de aceptar o decir un sí al grupo, y creo que comienza con establecer bien un objetivo, a pedir al grupo que quiere venir, articular muy bien a qué viene, por qué quieren venir y cuál es su expectativa y su objetivo, y luego juntos se comienza a negociar si ese objetivo sale bien para las o no. Y hasta algunos no tienen objetivo, les cuesta el ejercicio, ¿verdad? Decir bien a qué bien. Entonces comienzan con eso, creo, ¿verdad? A lo largo de los años hemos establecido criterios, ¿verdad? Y otro criterio que tenemos en nuestra organización es que el grupo tiene que tener interés en Nicaragua. Está bien si quieren visitar otros países, pero hay grupos que a veces quieren ir a diferentes países, pero luego regresar a su iglesia y decir, hemos ido aquí, 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 aquí. Pero ¿qué han hecho, verdad? Entonces, no es nada contra Guatemala, venir de Guatemala. Pero tienen que demostrar cierto interés a venir, no solamente a Nicaragua, sino a trabajar con nosotros. ¿Qué interés tienen en nuestra organización y las comunidades y la misión que tenemos nosotros como organización? Otros, obviamente, que cubren sus financiamientos. Tratar de crear algunos grupos que creen que uno también va a poner algo económico, que va a ser posible. También que se comprometan a una orientación y una evaluación. Hay muchos grupos que quieren llegar y ir directo a la comunidad y comenzar a trabajar. No quieren entender el contexto del país. Aquí en Nicaragua lo llamamos coyuntura, no sé cómo lo dicen en Guatemala, pero es una charla o un tiempo con alguien que, muchas veces alguien que contratamos para venir a hablar de la historia de 500 años y antes en la región, y el impacto que eso tiene en el contexto actual. Porque el grupo entiende el contexto antes de salir a una comunidad local. También un compromiso a la evaluación, que nos dan retroalimentación de cómo les fue, para cómo mejorar la experiencia, y también pedimos esa misma retroalimentación de la comunidad visitada. También respetar la coordinación local, ¿verdad? Tratando de cultivar grupos y trabajar con grupos que no se desvíen. A mí me encantó los dos jóvenes que estaban con su celular. A veces sale peor, ¿verdad? Se levantan, se van y se desaparecen, ¿verdad? Así que quiero felicitarle la obra y decirles, no tengan miedo de meter en la obra personajes que a veces provocan más problemas. El primer papelógrafo que me llamó la atención cuando entré es el de las regalías,
¿qué pasa a esa persona que comienza a sacar billetes de 100 dólares y regalarlo a la comunidad? Meten esos personajes en su presentación y su obra, porque a veces provocan rupturas y problemas mayores que siguen después que se va la mirada, entonces es importante. Entonces, son algunas pistas y recomendaciones que a lo largo de los años, por experiencias un poco negativas, hemos desarrollado esos criterios. ¿Cuál es el resultado? No recibimos muchas miradas, son pocos, pero las que recibimos, el grupo con quien trabajamos, son excelentes socios. Se han cultivado no solamente como donantes, que a veces aportan económicamente a la organización para ciertos proyectos que les hace difícil recaudar fondos para ellos, sino también buenos hermanos, hermanos, compañeros. Nos llevamos bien y anticipamos con gozo su visita y no con miedo. Todos esos sentimientos de angustia, cosas que encontramos que se ven detrás de bambalinas, detrás del telón de todo lo hermoso del programa, es real. Todo eso, encontramos 6 puntos nodales que están resumidos en esos 6, en esas 6 cartulinas, en donde todas y todos los compañeros y compañeras nos retroalimentaron con eso. Entonces, solo para terminar, ahorita les vamos a ofrecer un pequeño y humilde refrigerio para que podamos hablar, tener un espacio un poquito más tranquilo y para que vayamos dando fin a este espacio de diálogo. En el cerro de la Iguana. Para nosotros, pues, como canadienses, trabajando en la expresión de los grupos. Entonces, para mí realmente fue muy bonito para ver pues, los logros del trabajo que andaban haciendo. Es como un aprendizaje también de lo que debo hacer yo y analizar un poco de lo que debo hacer yo, la parte de la coordinación y también la comunicación con las comunidades que reciben el grupo y también por parte de los grupos que vienen. Para mí ha sido importante porque hemos interactuado con la gente que nos visita de Guatemala y el contenido en sí es importante porque vemos cada una de las problemáticas de las comunidades de ambos países. Bueno, esto en principio se da a conocer con los compañeros de la comunidad que no participaron aquí, y en segundo lugar se echa a andar cuando ya en la práctica con el grupo que a uno lo visita o las personas que no visita. Yo siento que es muy importante conocer otras personas y sobre todo porque estamos en ese camino, yo siento que estamos en el mismo camino, con la misma ideología, siempre en la lucha, en la protección de la madre tierra, en defensa de los derechos de las personas y todo eso. Entonces el compartir, conocer la lucha de otro grupo, conocer la lucha de otro grupo, entonces es, a mí me anima y me da mucha fuerza, porque entonces digo, bueno, a nosotros nos hace falta lo que están haciendo el otro y nos hace falta lo que hace el otro grupo. Eso me anima el corazón y me anima a inspirarme para que así podamos nosotros también continuar con nuestra lucha, que no es fácil también porque hay una empresa específicamente que es la empresa minera, pero hay tantas otras empresas que invaden y que nos están matando poco a poco con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad, con nuestro idioma, entonces, y con nuestros derechos también. Entonces, por eso es importante para mí es este encuentro que hemos estado haciendo aquí, como es como echar un poco abono o un poco de agua a este camino que estamos haciendo. Del terrateniente, del terrateniente.